Hola, soy Monique Ney, soy brasileira, porto 14 años viviendo en Barcelona. He venido a Barcelona a vivir una historia de amor y he conseguido, en trabajo y mucha disciplina, tener la Academia de Danza Oriental más grande de Europa. Des de fa 9 anys, la Monique Neith, professora i ballarina de dansa oriental, trasllada a Barcelona l'ambient de les Mil i Una Nits. És un festival internacional amb concursos, conferències i tallers impartits pels mestres més prestigiosos del món de la dansa oriental. Realmente se cree que ha empezado esa danza en Egipto. Las alumnas tenían contacto con esa cultura también, no es solo bailar. Bailar es una parte muy importante, las chicas vienen aquí, se lo pasan bien, pero siempre creemos importante conectar a la alumna con la raíz, de dónde viene eso, por qué están bailando eso, cómo se baila en el sitio de origen. Yo tenía claro que yo quería profesionalizar más la danza. La danza era vista de una manera un poco más amateur a nivel general. Si es algo que me apasiona, que yo amo, lo que hago, yo creo que es importante, si yo quiero que se respete, pues que se conozca realmente como cultura. Cadascun dels detalls de l'acadèmia que ha muntat al centre de Barcelona també et transporten cap a Egipte. Actualment hi té 800 alumnes, però tot va començar al menjador de casa seva, fent classes particulars de dansa del ventre. Va marxar del Brasil fa 14 anys, deixant la feina en el departament de màrqueting del club de futbol del Flamengo, quan va conèixer l'Albert, el seu marit, que dirigeix ara l'acadèmia Monique Neith. Yo llegué aquí, no sabía muy bien lo que iba a hacer. Puse la danza también como una opción. O sea, desde Brasil yo daba clases también en Brasil. Entonces ahí puse la danza como una opción. Podía haber salido como relaciones públicas, trabajando con marketing, pero lo que me salió mejor primero fue la danza oriental. He logrado mucho con este baile, igual en mi otra profesión no hubiera logrado tanto como he logrado con la danza oriental. Estoy súper feliz por la elección que hice, porque bailo, si hago algo que me apasiona, que me enamora. Mi trabajo, el resultado que yo veo luego en mis alumnas, o sea, el bien que salen, la manera como entran en la escuela, cómo salen, yo creo que esta satisfacción no hubiera tenido si trabajando solamente con marketing. La danza se remonta en el antiguo Egipto. Nosotros tenemos algunos cuadros aquí en la escuela donde ven figuras de bailarinas bailando esa danza también. Claro que no tiene nada que ver con lo que hacemos hoy, pero sí que movimientos que nos recuerdan a movimientos que hasta hoy nosotras hacemos. Es indudable que es una danza dibujada para el cuerpo de la mujer. Su principio era contemplaban a diosas de la fertilidad. Cuando ves los movimientos, entiendes que eso realmente está dibujado para el cuerpo de la mujer. Es una danza que tiene esa feminidad. Entonces la mujer de alguna manera se reconecta con algo que es suyo y que a veces nos queda olvidado también con el trabajo. Tenemos que ser como los hombres, ¿no? Para poder competir con ellos en el mercado de trabajo. Entonces todo eso que dejamos olvidado en nuestro día a día, de alguna manera aquí en clase ellos se conectan con ellas mismas. Entonces eso hace que esta danza tenga un qué especial. Yo soy brasileña, pero yo tengo ascendencia árabe. Entonces yo en la sangre ya lo tengo, ¿no? Algún recuerdo, sé de mi bisabuela era árabe, entonces algo, creo que lo que llevamos en la sangre de alguna manera tiene que salir. Aparte de eso, en Brasil, en la actualidad, tiene más libaneses de que en propio Líbano. Como 12 millones de libaneses y descendientes libaneses en Brasil. De alguna manera las culturas se fusionan. Entonces, por eso, o sea, aparte de mi ascendencia, el mundo árabe es intenso en Brasil. Me siento muy orgullosa, ¿no?, de haber llegado hasta aquí. Fue paso a paso, o sea, aquí nadie me vino y me montó una escuela y venga ahora toda la clase, ¿no? No sucedió así. De una en una alumna, literalmente de alumna en alumna. Llegué, primero daba clase en mi casa, después abrí mi primera escuela, después abrí, o sea, esta escuela que tenemos hoy en día 800 alumnas. Es la escuela más grande de Europa, o sea, es el centro especializado de danza oriental más grande de Europa. Llegar hasta eso, lo bueno fue poder disfrutar del proceso. De que, porque creo que no valoras igual si te regalan algo y ahí lo tienes y
que no tú paso a paso, o sea, tener que luchar por cada alumna, por cada rincón. Yo me siento muy orgullosa de haber podido lograr y que haya sido en ese paso a paso. Y que no es solo Barcelona, porque yo misma viajo por todo el mundo formando profesoras. Hay interés en esto en Estados Unidos, en México, en Japón, en Corea. O sea, todo el mundo está interesado en esto. Y hacer que Barcelona se transforme también en un centro cultural de la danza oriental. O sea, es una referencia a Barcelona, tanto con el festival que organizamos como tener la escuela más grande de Europa. Entonces, para mí es nada más que orgullo, ¿no? De estar muy orgullosa de haberlo logrado.